Estamos en el puesto Las Vacas, es una de las paradas que tiene esta excursión lacustre, viendo otro aspecto de la Patagonia, ¿no? Uno conociendo este puesto, antiguo puesto de estancia, va empezando a enterarse cómo se pobló la Patagonia. Y la Patagonia se puebla sobre todo con las estancias, ¿no? Pioneros que vinieron a principios de siglo, que se instalaron con sus familias acá, con explotaciones ganaderas, ¿no? Sobre todo ovina o en este caso vacuna. Y bueno, a partir de los años, Parques Nacionales fue sacando este tipo de emprendimiento del parque y hoy por hoy podemos ver esto, ¿no? Un poco lo que quedó, un antiguo puesto de estancia y bueno, un poco enterarse de cómo estas familias vinieron y poblaron el Parque Nacional o lo que hoy sería el Parque Nacional. Acá vamos a estar una media hora nada más para conocer un poco la historia, disfrutar un poco de este entorno, porque lo que tiene esta excursión es que uno sale a caminar entre el bosque, que es algo lindísimo, y toma contacto un poco más con la naturaleza. Y ahora en un ratito volvemos a embarcar y vamos a ir a navegar entre témpanos, grandes témpanos que tiene desprendimientos del glaciar Uppsala, que como ustedes saben es uno de los glaciares más grandes que tiene el parque. Así que vamos a seguir disfrutando de eso y luego ya nos vamos rumbo al glaciar Perito Moreno, nuestro emblema, el glaciar más conocido acá en el Calafate, así que vamos a disfrutar también del glaciar, desembarcar y vamos a recorrer las pasarelas. Saber, lo primero que tienen que saber es que es un fenómeno natural. Sucede cuando la naturaleza quiere, ¿sí? ¿De qué se trata? Vieron que el glaciar viene desde enfrente. Baja desde el campo de hielo patagónico, toca la base del lago. Acá el lago mide 120 metros de profundidad, así que el glaciar mide lo mismo para abajo. El glaciar siempre queda a unos 700 metros aproximadamente de la península, como lo vemos ahora. Del otro lado tenemos, en la cara sur, da a el brazo Rico, se llama así porque llegan muchos afluentes, muchos ríos. Y ese brazo viene, pasa entre el glaciar y la península donde nos encontramos ahora y va hacia el norte para llegar hasta el cuerpo principal del lago argentino. Pero a veces el glaciar se adelanta y toca la península. ¿Vieron que acá tenemos hielo arriba de la península? Bueno, ese hielo se llama hielo muerto porque quedó de la última ruptura. Se llama hielo muerto porque no es parte del glaciar ni tampoco es un témpano. Esas aguas quedan derricadas y se forma un como un tapón, se podría decir, o como un dique natural. Llegan muchos afluentes y empieza a presionar. La parte más delgada que presiona es justo acá enfrente. Entonces presiona hasta que en un momento por abajo filtra y pasa tan rápido el agua que empieza a erosionar el hielo. Y al erosionarlo forma ese famoso puente. Y luego el puente se empieza a caer por su propio peso. Y cae, 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 hasta que cae completamente. Desde que filtra, forma el puente y cae completamente, tarda entre 48 y 72 horas. Es rapidísimo. Estuvo sucediendo cada 4 años, luego cada 2, este último tiempo cada 2. Querida gente de Check-In, soy Coqui Ramírez. Estamos aquí con un grupo de cordobeses. Hemos sido invitados especialmente aquí al Calafate por la Secretaría de Turismo. Tengo a mis espaldas nada más ni nada menos que el glaciar Perito Moreno. Esto es una maravilla. Ha sido un recorrido igual en barco de otros glaciares, no solo el Perito Moreno. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa de nivel internacional, 5 estrellas. El silencio es
yo lamentablemente tengo que hablar encima, pero realmente hay que venir para poder entender lo que es este lugar. Uno se olvida del frío, de todo, y uno infla el pecho por ser argentino, porque realmente es maravilloso. Miren, no se puede creer. Quiero presentarles la salida grupal que tenemos para el 5 de noviembre visitando Tailandia y la moderna Dubái. Son 16 días y vamos a recorrer la capital de Tailandia haciendo 3 noches en Bangkok. Estamos en una zona muy bien ubicados y muy cosmopolita y moderna, en la zona de Siloam, que vamos a hacer visitando la ciudad y los templos. Y también vamos a tener la oportunidad de visitar el mercado flotante y el mercado del tren. Vamos a visitar un campamento de elefantes. Para los que se animan, van a poder hacer un pequeño paseo con los elefantes. Y tenemos un almuerzo incluido en una granja de orquídeas. Y después tenemos tiempo para visitar y explorar las flores y un pequeño recinto de mariposas que la verdad vale la pena, es muy bonito. Después tomamos directamente un vuelo hacia Phuket. Y conectamos para Phi Phi Island. Tenemos 3 noches, que esta es una ventaja que tiene nuestra salida grupal. Después de nuestras 3 noches en Phuket, nos vamos a Dubái, a la modernosa Dubái. Dubái es una ciudad que le huele la cabeza a todo el mundo. Tiene rascacielos, es muy moderna y siempre tiene lo mejor, lo más alto, lo más grande. Tenemos el safari por el desierto, que es una aventura en 4x4. Donde nos metemos dentro del desierto y terminamos con una cena barbacoa que también está incluida en un campamento árabe. Este paquetito lo puedes comprar en cualquier agencia de tu confianza, en la agencia del barrio, en la agencia que te recomienda un amigo. Están todos cargados en la web, todos nuestros programas y contamos también con forma de financiación, así que están todos invitados a realizar el viaje de conocer la famosa Tailandia y el moderno Dubái. Hoy les vamos a presentar un nuevo destino, un nuevo producto de The Stephanie's Travel. Nada más y nada menos que Tailandia en oferta. Un programa espectacular para que ustedes puedan disfrutar de un paseo maravilloso en sus vacaciones. El 12, 19 de enero y el 16 y 23 de febrero. Un programa con 11 noches de alojamiento en este maravilloso país que realmente nos va a impactar por su cultura, por todo lo que tiene para brindarnos y mostrarnos. Vamos a comenzar por la maravillosa Bangkok. Allí estaremos 4 noches de alojamiento con, por supuesto, todos los traslados incluidos, con los lugares más importantes de la misma y además conociendo algunos de sus templos más famosos. El templo del Buda reclinado, por ejemplo, una figura enchapada en oro de 47 metros de longitud, 17 metros de alto en su parte más importante. Realmente un monumento tremendo, un edificio casi, podríamos decir, que está todo enchapado en oro y nos va a impactar. O el templo del Buda de oro, también conocido, porque es una figura que es mucho más pequeña, pero es de oro macizo. O el famoso templo del Buda Esmeralda, que también visitaremos. Luego seguimos en este maravilloso país, dirigiéndonos primero a la fantástica isla de Phuket, una isla tan famosa,
donde nos vamos a alojar en una zona muy tranquila de la isla, en un hotel espectacular, donde vamos a tener frente al mar unos atardeceres imponentes que vamos a poder disfrutar durante los días de alojamiento allí. Y también vamos a tener la posibilidad de conocer toda la región, toda la zona, que es muy económico para moverse, un destino realmente muy económico en general, que nos va a poder dar la posibilidad de disfrutar de un viaje maravilloso, una playa divina para que ustedes puedan descansar, para que puedan disfrutar del mar, del sol. Y finalmente vamos a llegar en un barco que nos lleva, en un ferry que nos lleva hasta la famosa isla Pipí, realmente un paraíso. Una isla paradisíaca que vamos a tener 3 noches allí en un hotel que en este caso está hacia el este, o sea que vamos a disfrutar de los mejores amaneceres que hayamos visto, realmente en un lugar con una naturaleza impactante, una playa divina. Tailandia en oferta, el programa para el próximo verano en enero y febrero, como siempre con The Stephanie's Travel. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stephaniestravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje. Crecemos. Crecemos y aprendemos que no todo es felicidad. Pero la vida es hermosa y queremos cuidarla y protegerla. Ese es nuestro sueño, nuestra vocación, nuestra misión. Esta es nuestra manera.